I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen, and you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Bueno, parece que nos han contratado para cazar a un monstruo que han encontrado en una mina. Mitad tren, mitad araña. Vale. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Parece que lo tienen todo preparado ya. Tienen la trampa preparada. Excepto algunas cosas que hay que hacer. Todo está preparado. There's a train shed at the top of the hill. Hay un depósito de trenes en la cima de la colina. La bestia asesinó a uno de los operadores de tren al principio, así que el motor antiguo debería estar ahí. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Si lo conseguimos, podría ser una herramienta indispensable para nuestro viaje. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Quédate cerca, no debemos exponernos demasiado tiempo. Vale, hay que perseguir a Eugene hasta llegar al tren. Al depósito de trenes. It's locked. No se abre. Don't worry, we can still find a way in. No te preocupes, aún podemos dar con la forma de entrar. There's a small shack up the path that might have a key inside. Hay una pequeña choza por este camino y podría tener la llave dentro. Just mark the location on it. Llévate el mapa, tiene marcada la ubicación. It's up there, and I'll look around some more down here. Comprueba si la llave está arriba y yo buscaré un rato más aquí abajo. Nada, tenemos el mapa. Y hay que ir hasta aquí, hasta la choza. Echa un vistazo dentro de la choza cercana para encontrar la llave de la estación de tren. Pues hasta ahí vamos a ir. Y aquí está la llave. Con la I vemos el inventario. Una llave pequeña de oro que puede usarse para abrir la estación de tren abandonada. Y nada más, ¿no? No. Bueno, antes de seguir, vamos a echarle un vistazo al mapa. Personaje no descubierto, misiones opcionales. El azul es la misión necesaria, o sea, misiones obligatorias. Y las rojas son misiones de armas. Así que como el tren viene hacia aquí, creo que lo correcto sería ir por abajo. Intentar hacer estas misiones. Todas estas. Luego subir. Y hacer todas estas por aquí. Aquí hay otra misión de armas. Y otra misión principal, otra obligatoria. Y luego terminar por aquí. Y dar toda la vuelta.
Good on you. Looks like you found it. Sí, lo encontré. Door and lead the way. Vale, abrir la puerta. Y ahí tenemos el tren. Antes de subirnos al tren, ¿hay algo por aquí que yo pueda... no sé, algún objeto que pueda recoger? No. Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. Es antiguo pero funciona. Sí, la verdad es que el tren es antiguo. I'm going to inspect the train's exterior. Voy a inspeccionar el exterior del tren. Take a peek inside, see what we got to work with. ¿Por qué no echas un vistazo al interior para ver con qué tenemos que trabajar? Pues vale, vamos a subir. Tu imponente tren. Bueno, imponente. Úsalo para desplazarte rápidamente por la isla. Un arma y escudo que puedes usar contra tus enemigos. El punto desde que él reaparecerá si las cosas salen mal. Interactúa con los objetos en la cabina y aprende a utilizarlos. Vale, tenemos las palancas de ir hacia adelante, parar, ir hacia atrás. Tenemos las mejoras. Mejora y repara el tren usando chatarra. Encuentra chatarra en botines o completando misiones. Haz clic en las mejoras para comprarlas. Vale, reparación. Una chatarra. Nivel 2, 3 de chatarra. Nivel 2, 3 de chatarra, vale. Plataforma de tiro. Mira para apuntar. Usa el control de acción para disparar. Si te excedes, el arma se atascará unos momentos. O sea, si se calienta el arma, se atasca. Todas las armas tienen munición infinita. Puedes obtener nuevas armas en las misiones. Uy, este cómo ha subido, ni me he enterado. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. El exterior ha visto mejores días, pero todo parece estar intacto. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. Esa arma que estabas mirando no estaba aquí cuando me evacuaron de la isla, pero sí que tiene pinta de ser divertida de usar. Light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Con esto podemos prender fuego a Charles y acabar con él antes de que se percate de nosotros siquiera. ¿Estás listo para dar un paseíto con esta belleza? Pues sí, venga. Palanca central hace avanzar el tren. Bueno, eso ya lo habías visto. Esto avance y esto atrás. Y este parar. Si abandonas el tren mientras está en movimiento, se detiene automáticamente. Pues vale. ¡Yeah, baby! We're coming for you, Charles. Vamos a por ti, Charles. Ah, ahí está. Ahí está, Charles. Get to the gun. Light him up. Light him up. Careful. Don't let the gun overheat. He's not taking enough damage. Get some headshots. Te está sobrecalentando el arma. Vale, esto tenía que pasar. Era imposible que yo venciera a Charles. Imposible y se lo lleva. Vale. Pues... me ha dejado solo. Pues a ver. Esto es un cambio de sentido, un cambio de carril que diga. Así que voy a ir hasta aquí primero. Y ahí había algo. Tira para atrás. Chatarra, ¿no? Sí, yo tengo 3 de chatarra.
que estar atento por si hay cajas de esas por todas partes, o chatarra, o objetos, lo que sea. Ahí, por ejemplo. No, nada. Ah, mira. Más chatarra. Con esto... 4 de chatarra, puedo subir un nivel de armadura. 1 de daño en las armas, ¿no? Ah, no, hace falta 3, claro. 1 de armadura. Pues ahí se queda. Las señales indican próximas bifurcaciones. La luz de la bifurcación apunta a la dirección de las vías. O sea, va para la izquierda, pero yo quiero ir a la derecha. Para. No, tengo que ir para atrás. Otra caja. Más chatarra. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Eugene nos dijo que pronto llegaría un forastero. Supongo que serás tú. Eugene ya no está con nosotros. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Vale. En la habitación con balcón de mi casa hay algo de chatarra de metal que podría venir bien para reparar y mejorar el tren. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. Aquí tienes la llave. Aunque el balcón está justo detrás de mí, lo marcaré en el mapa de todas formas. Side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever they can to help. Vale, además habla con todos los lugareños, pues harán lo que esté en su mano para ayudar. Not wearing a mask, that is. Todos los que no lleven mascarilla, claro, mascarilla. Check out the balcony and take whatever you can use. Revisa el balcón. Lock with everything. Y llévate todo lo que puedas usar. Y buena suerte. Pues nada, vamos a ver. Chatarra, me hace falta. Toda la posible. Vale, eso está cerrado. Dice que lo marcó en el mapa. Ahí está. Candice tiene algo de chatarra útil guardada ahí arriba. Chatarra encontrada, 2, 3, hasta 9. Ahora que tienes recursos, puedes volver al tren y hacer algunas mejoras. Interactúa con los planos de la cabina para abrir el menú de mejoras. Esto ya lo había hecho. Hemos esperado con tanta paciencia como hemos podido. Pero estos últimos días han sido catastróficos. Charles se ha vuelto aún más agresivo, tanto que empiezo a temer que no quedaremos muchos cuando llegue la ayuda. Buena suerte, Eugene. Contamos contigo. Vale, aquí hay caminos. Caminos... Mira, voy ya que estoy aquí. Darling, I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp.
But I don't have any meat at the moment. Quería hacer un estofado fresco con ingredientes de mi propio pantano, pero en estos momentos me he quedado sin carne. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Huele un cadáver en el pantano de la isla. Si vadeas por ahí y me lo traes de vuelta, te pagaré con chatarra. Although, you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Sin embargo, tienes que tener cuidado con Barry, el monstruo del pantano. Keep an eye out for him splashing around. And don't move if he gets close to you. As long as you stand still, he's as kind as a kitten. Presta atención si lo ves chapoteando. Y no te muevas un pelo si se te acerca. Mientras te quedes quieto, es tan bueno como un gatito. Vale, pues hay un monstruo en el pantano. Receta de rico estofado. Agua de pantano, sal, trébol, tierra, sal otra vez. Carne de cualquier tipo, también humana. Y sal otra vez. Vale, hasta ahí. Hasta la isla. Ahí está chapoteando. Si me quedo quieto, en teoría... O sea, tengo que ir vigilando el chapoteo. Y si veo que se me acerca, parar. Esperar que se aleje. Ya casi estoy. Vuelve con Lisbeth para completar la misión. A ver, ¿dónde está el monstruo? Ya no lo veo. Ahí está, está enfrente. Qué mal, ya se podría ir para otro lado. Dando vueltas alrededor mía. Venga, vete. Ah, ya salí. Toma. What a delicacy you've found. ¿Qué exquisitez has encontrado? Here are those scraps I offered. Aquí tienes la chatarra que te ofrecí. Have a safe night. Que descanses bien. Perfecto. 47 de chatarra, no está mal. No está nada mal. Vale, ahora podría ir...
Voy a volver al tren. Es que creo que debería ir antes a este. Está muy lejos. Está un poco lejos. No me pille Charles por aquí sin el tren, porque no me puedo defender. No me puedo defender. Vale, tenemos una casa y ahí parece que hay otra. Debe de ser el encargado del archivo del que nos habló de Eugene. Pues no. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Nos alegra que hayas venido a ayudarnos a resolver ese marrón con Charles y ese pirado de Warren. No, that old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. A ese viejo tren tuyo le vendrían bien unas mejoras integrales si quieres derrotar a Charles. Some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Vale, tengo unas piezas de metal desechado en mi granero. Puedes usarlas para mejorarlo. It's just up a path, but I'll mark it on your map anyway. Vale, aquí tienes la llave del granero. Sigue el camino y lo encontrarás. Igualmente lo marcaré en el mapa. Por ahora todo el mundo me está ayudando a encontrar... Será aquí, ¿verdad? Sí. A encontrar, a conseguir chatarra, es lo que me están ayudando todos. Porque claro, ahora el tren es una porquería. Necesito mejorarlo todo lo que pueda. Vale, igual que antes, 9 trozos de chatarra. Y faltan 2. Aunque Eugene nos ha prometido enviarnos ayuda en cuanto llegue a tierra firme, me acabo de dar cuenta de que nunca dijo que volvería. Supongo que es la clase de persona que piensa en los detalles de un plan. Todos en la isla están intentando encontrar la forma de salir de este infierno. Y solo espero que ese amigo suyo, el de los archivos, pues sí, yo soy el de los archivos, entonces. No entiendo a qué archivo se refiere. Pueda obrar el milagro. Me da igual qué cosas raras hayan hecho antes o qué prácticas usen, siempre y cuando Charles acabe muerto. La mayoría de quienes estamos aquí queremos eso primero. Pero luego están esos desquiciados que prefieren dejarlo vivir. El imbécil de Warren ha perdido la cabeza. Vale, faltan 2 trozos de chatarra. Uno. Y falta otro más. Ah, aquí está. Listo. Y tengo ya 56. ¿Algo por aquí fuera? No. Ahora sí debería volver al tren. Ya no me dices nada, ¿no? No.
trabajo aquí. Porque veo que hay chatarra por toda esta zona. Por cierto, tengo chatarra y no la estoy gastando. Y es lo que debería hacer. Ay, esto no lo puedo abrir, esa caja, ¿por qué? Más chatarra. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Mira, chico, sé que te das aires de cazador de monstruos o algo así, pero no te ganarás mi respeto hasta que hagas algo de utilidad. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. Uno de los matones de Warren tiró un cofre cerrado anoche en el vertedero. Y después de trabajar en él durante unas horas, lo único que logré es acabar empapado en sudor. Got some lockpicks, but I don't know how to use them. Tengo unas ganzúas, pero no sé usarlas. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help improve your train. Toma, si logras abrir ese cofre, te ganarás, habrás ganado mi respeto y puede que te regale algo de chatarra para ayudarte a mejorar el tren. Pues ahora tengo unas ganzúas. Un par de ganzúas que puedes usar para forzar las cerraduras de los cofres. Pues por eso no podía abrir el cofre. Porque no tenía ganzúas todavía. Ajá. Vuelve con Daryl para completar la misión. Vale, antes de volver, voy a ver si hay algo de chatarra por aquí que se me haya olvidado. No, parece que no. Bueno, se supone que él me tiene que dar chatarra. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. Genial, nuestro amigo, el de las manos hábiles, ha logrado abrir el cofre. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. ¿Qué trasto más raro has encontrado ahí dentro? Bastante decepcionante, debo decir. Earn my respect. Here's some scraps, like I promised. Sin embargo, te ha ganado mi respeto, así que toma esa chatarra, como te prometí. Y tengo ya 84 de chatarra que lo voy a gastar, porque... para eso está. Vale, lo que queda... ahí. Ah, no está mal, ya tengo nivel 5. Estoy en la mitad. Pero claro, ahora se pone cada vez más difícil. Ahora hace falta 13 de chatarra para subir un nivel. Vale, ahora debería ir a hablar con... esta es una misión obligatoria. The monster hunter has arrived, I see. Veo que ha llegado el cazador de monstruos. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. No se trata de una caza ordinaria. Ya hemos intentado enfrentarnos a Charles, pero siempre se retira a las zonas no habitadas si le causamos suficiente daño. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Sin embargo, creemos que puede haber una forma de atraer a Charles en un combate a muerte. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Hay tres huevos esparcidos por la isla que se han guardado en las tres minas principales de la isla. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Nuestra teoría es que al colocar esos huevos en el templo que hay en el centro de la isla, provocaremos a Charles a una pelea a muerte. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Por desgracia, el dueño de la mina
de la minera, Warren Charles III ha desplegado guardias armados dentro de cada mina para proteger los huevos. Hay un huevo en la mina al final de la vía. Aquí tienes la llave de la mina, he marcado la entrada en el mapa. Pues necesitamos 3 huevos. Para poder cazar a Charles. Ahí está la mina. Misión de armas. Voy a ir a la misión de armas. A little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly backfired. He creado un pequeño lanzallamas como accesorio para mi plan de defensa antitrenes araña, pero como puedes ver, me ha salido el tiro por la culata. I cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. Casi me aso vivo en ese depósito mientras lo probaba. La madre que me... Aunque me gustaría salvar el cobertizo. Si el lanzallamas de algún modo sigue funcionando después de que se extinga el incendio, te lo puedes quedar. Assume you're the monster hunter that folks have been expecting. So a weapon like this could come in handy. Supuse que eras el cazador de monstruos que todos estaban esperando, así que un arma como esta podría serte útil. Tarea principal terminada, pues ya está, hecho. Oh, no, no, eso, no me digas que eso es el... Sí, ahí está, me va a matar. Me va a matar, no llego al tren. ¡Hala, hala, hala! No llego al tren. Me mató. Si te pilla como te pille fuera del tren. Vale, el fuego. Tendremos que volver a hacer lo del fuego. Mira, aquí hay más chatarra. No. Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Usar la cisterna de agua para apagar el fuego. ¡Qué genialidad! Here, take old bug spray. Cause of this chaos. Llévate el insecticida, la causa de todo este desastre. See it anywhere near here again. No quiero volver a verlo cerca de mí. Vale, pues parece que tengo arma nueva, ¿no? Se ha añadido a tu tren la lata de pintura naranja. Úsala en el tren para personalizar el color. Ya me podría haber refugiado. En vez de ir al tren, me podría haber metido dentro de una de las casas esas. A lo mejor no entra. Aquí tengo el insecticida, que es un lanzallamas. Vale, le hace poco daño, poco alcance, pero lo ralentiza mucho. Y la cadencia de disparo es muy alta. Vamos a probarla. Pero se atasca enseguida, ¿eh? Vale, vamos a llegar hasta aquí.
Uy, ahí hay algo, ¿no? Cajas. Ah, esa es la mina. Esa es la mina. Y se supone que está vigilada. Ahora iré. Pero primero... Mina Sur, documento de síntesis semana 1. La explotación va viento en popa, y ya hemos encontrado indicios de un filón potente. Las herramientas siguen funcionando perfectamente, y hemos terminado de construir el refugio. No hemos pasado mucho tiempo aquí, pero estamos asentándonos y desarrollando un buen ritmo y calendario de trabajo. Solo había dos. Tengo la llave que nos la dio la mujer. Lo que pasa es que yo no tengo armas. Carta urgente para el señor Warren. Al excavar en el túnel más alejado, derribamos una pared que daba a una gran caverna. Ese lugar alberga algo muy extraño, pero no sabemos qué es. Le hemos pedido al señor Warren que venga a la mina sur en cuanto pueda para que nos indique qué hacer. Eugene, supervisor del equipo. Ah, Eugene era el supervisor. Trabajaba para... Sigilo, inclínate para espiar a los enemigos sin que te descubra. Inclínate a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Vale, o sea que hay enemigos por aquí ya. Y yo no tengo arma. Fallo. Plata de pintura verde. Ya la puedo pintar de verde el tren. Ah, me han pillado. Este es el huevo. Al menos me lo puedo llevar. ¡Hala! Bueno, tampoco me hace tanto daño. Y se recupera, o sea, no hace falta... Vale, el tren sí que lo tengo que reparar. Pero yo no tengo que comer nada. O sea, se recupera solo. ¿Me está siguiendo? Sí, ahí viene. Tengo un huevo. Uno de los tres. Una cosa. Si yo uso las armas del tren, ¿puedo matar a esta gente? ¿Dónde estás?
Creo que se ha dado. Ah, míralo allí. Se ha dado la vuelta. A ver si me ve. Puedo hacer la prueba. Estoy aquí. Ahora, ya me ha visto. Quiero hacer la prueba porque si lo puedo matar, puede ser un truco. Sí. Pues si necesito, si veo que hay mucha gente de esta, los puedo atraer hasta el tren y matarlo. Vale, ¿qué sería lo siguiente? Llegar hasta aquí más o menos para hacer esta misión. Todo esto ya está limpio. Dejar ahí y quiero llegar hasta aquí. Espero que Chas no me encuentre. ¿Qué hace? ¿Qué postura más rara tiene esta mujer? La señora de los pepinillos. O sea, está la loca de los gatos y está esta mujer. ¿Qué es la loca de los pepinillos? Bueno, aquí la gente habla sin mover los labios. Me comí el último tarro de pepinillos que tenía en casa. Y en la isla solo queda otro. Mi tarro de pepinillos secreto, que he guardado bajo llave en mi cueva de los pepinillos. Los hubiera recogido yo misma hace horas, pero perdí la llave de los pepinillos. Esta mujer está fatal. Tal vez otro pepín persona, otra persona, tenga ganzúas en la isla. Pues sí, yo tengo ganzúas. Si me traes mi tarro especial de pepinos, te daré todo el metal de desecho en mi haber como recompensa. A veces le llama pepinos, otras veces pepinillos, no sé. Pues nada, ya tenemos. Tenemos que ir a dónde. Ahí. Hay que ir ahí. A ver, ¿puedo entrar en la casa? Sí. Y en la casa tiene. Sí, tiene. Me encantan los pepinillos. ¡Vivan los pepinillos! Cantemos alabanzas por los pepinillos. Me encantan. Son una fuente de felicidad. Pepinillos, pepinillos, pepinillos. Está fatal esta mujer. Está muy mal. Vale, a ver si Chas no me pilla por el camino, porque está un poco lejos. Bueno, mientras por el camino pueda ir recogiendo chatarra, pues bien. ¿Qué significa eso? ¿Que hay minas aquí? No, la verdad. Porque eso tiene pinta de explosión. Ah, que hay una mina, a lo mejor. Vale, y por aquí.
¿Me habré dejado atrás algún trozo de chatarra o no? Sí, ahí hay uno. Aquí hay más. Aquí hay un bote de pintura. El de violeta, en la pintura. Pintura violeta. Y aquí estarán los pepinillos, supongo. Vamos a abrirlo con la ganzúa. Uy, casi. Leche. A ver. Ah, no puede ser. El último. Ahora sí. Y ahí están los pepinillos. Vuelve con la señora de los pepinillos para completar la misión. A ver si por aquí hay más chatarra. A ver, tengo que volver. Ahí. No, Charles. La musiquita. ¿O no? Ay, dame tiempo a llegar al tren. Ay, chatarra. No. A ver, toma, pepinillo. Eres el héroe de los pepinillos. Toma algo de chatarra como recompensa por tu valentía digna de unos ricos pepinillos. Y tengo ya 65. A ver, lo siguiente, pues parar aquí justo delante de este cambio. Ir aquí. A ver, puedo ir, parar aquí, ir a este sitio. Luego ir con el tren hasta aquí. Ir hacia atrás otra vez. Ya está aquí el tren. Pues ya se acabó. ¿Dónde estás? Creo que eso era Charles, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿O no? Sí, está ahí. Está ahí. Sube, sube. Rápido se... Ah, lo vencí. Bien, bien. Ahora dice que se va.
como dijo antes, se va a un escondite a curarse. Bueno. Vale, a ver. Esto más armadura y ya está ahí. Bien. Por lo menos ahora puedo vencerlo. Bueno, y ya que estoy aquí, voy a ir un poquito más atrás. Supongo que no vendrá durante un rato. Cerrado. A ver la escalera. Y aquí estará el personaje que tengo que hablar. Ahí está. Antes del derrumbamiento llevé un vagón de repuesto al cañón con mi hermoso tren minero antiguo. ¿Será el que estoy usando yo? Supuse que sería el sitio idóneo para ocultar mis pertenencias más valiosas, sobre todo en una vía rural sin terminar. Hace una semana más o menos fui a recoger algo del vagón, pero me topé con unos hombres de Warren que habían establecido una especie de campamento o base cerca. No sé cómo recuperar mi caja de manera segura ni cuánto aguantaré sin ella. O sea que este lo que me va a pedir es una caja. Welcome to Aranirum, Archivist Museum Person. Bienvenido a Aranearum. Anda que el nombre de la isla. Señor encargado del archivo del museo. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. Perdona, no se me dan bien las presentaciones, pero no creo que hayamos venido a socializar. No le hubiera costado mucho que movieran la boca, ¿no? I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. Resulta que tengo cierta oportunidad de negocios entre manos, por si te interesa. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Tengo una cajita muy especial guardada en un vagón que dejé el cañón. No, será en el cañón cercano. Pero un grupo de secuaces ha establecido su campamento para proteger la zona, así que ten cuidado. Find the blue box and bring it back to me. Encuentra la caja azul y tráemela de vuelta. Some scraps as payment. Te daré algo de chatarra como pago. Vale, ahí. Vale, sabemos que hay gente con escopetas aquí. Ahí está, ahí está. Al menos uno. ¡Hey! Y me ha visto. ¡Hey!
Vale, no estamos demasiado lejos del tren, así que... puedo usar el truco de llevarlo hasta el tren y matarlo. A ver si hay algún otro. Vale, esta es la caja azul, pero aquí parece que hay cosas, así que, como siempre... a ver, chatarra, ahí. Ahí veo una. Vale, voy a bajar por el otro lado. Por aquí, a ver si aquí hay algún trozo de chatarra. Sí. Y aquí veo uno aquí. Aquí hay otro. Y otro más. Vale, toma, tu caja azul. That's the exact box I needed. Justo la caja que necesitaba. Now take these scraps and skedaddle. Ahora llévate esta chatarra y márcala de aquí. Pues bien, pues nada. Adiós. 67, bien. Ah, aquí está, aquí está. ¿Dónde estás? Pues no. A ver, donde yo quería ir, quería volver hasta aquí. Bueno, parar aquí. Sí que estaba, ya decía yo, que sí que está. No sé dónde, pero sí está. Está por esta zona. Voy a ir aquí.
Vale, a ver, ¿tú qué quieres? The others actually convinced someone to come help us. Madre mía, los demás han logrado de verdad convencer a alguien que viniera a ayudarnos. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. Me alegra tanto de que hayas venido, pero no me puedo quedar aquí por más tiempo. Esta isla va a hacer que me dé un infarto en cualquier momento. He traído aquí todas mis pertenencias para poder partir de inmediato en cuanto llegue un barco. Pero ahora que lo pienso, me olvidé el diario en casa. ¿Me lo podrías traer? No cabe duda de que este es un viaje peligroso, pero puede que lo logres con ese tren tuyo. Te daré toda la chatarra que tengo, pero por favor tráeme el diario la próxima vez que estés aquí. Vale, a ver dónde está el diario. Está lejos. Está bastante lejos. De todas formas, como tengo que ir aquí... Pues iré aquí, miraré esta casa que está aquí... Y luego recogeré el diario, y luego iré hacia atrás. Le entregaré el diario, y luego iré por la derecha, a esta parte. Pues venga. A ver, tengo que ir a la derecha y luego a la izquierda. Y esto está... Esto está hacia la izquierda, ahora a la derecha. Siguiente no sé en qué está. Para. Descargar todos los suministros me ha abierto los ojos. Hemos estado trabajando el puerto de manera continua. En el puerto sería. Todos los días. Tenemos que descargar el barco y llevar los suministros colina arriba hasta las vías, donde Theodore y Eddie los dirigirán a las distintas zonas de excavación. Los costes de toda la infraestructura son descomunales. Con toda la fortuna que ha acumulado la familia Warren con sus negocios, me sorprende que haya decidido correr un riesgo tan grande en esta empresa. Esta zona tiene que tener algo. Pero bueno, como después tengo que volver... Vale, ahora había que ir a la izquierda, está bien.
y parar aquí. Hunter. Eres el cazador de monstruos. I must know, do you have any experience with ghosts? Tengo que preguntártelo. ¿Tienes experiencia lidiando con fantasmas? Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. Alguien o algo ha clavado exactamente 16 dibujos a los postes de luz del terreno de piedras todas las noches. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. Siempre los recojo y los quemo, pero la última noche, mientras los buscaba, empecé a ver y oír cosas raras. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last 8 and bring them to me? Solo encontré la mitad ayer por la conmoción. ¿Podrías ir a buscar los últimos 8 y traérmelos? Vale, sabía que aquí tenía que haber algo. Vale, voy a buscar el diario primero. Voy a pasarme por aquí, luego el diario y luego ya miraré. Recoge las 8 páginas en el terreno de piedra. Y dice que hay fantasmas. Pues vamos a ver. Aquí está el diario. Y vuelve con Santiago para completar la misión. Ya volveré después. Primero voy a lo de los fantasmas. A ver. Ahí hay uno. 8 páginas. 1 de 8. Otra. Parece que están clavadas en la... En las farolas que están encendidas. Ahí hay otra encendida. Oh, ahí está el fantasma. Allí hay otra encendida. Ay. 3 de 8. Ahí veo otra. Con esta tendría la mitad. Me pilló el fantasma. ¿Y qué me hizo? Ah, no me hace daño. Lo que hace es expulsarme fuera de la zona. Vale, ese ya lo he recogido. Y ese también. Allí. Ah, corre, corre. Ah, me pilló otra vez. Me quedan 3. Esta
sabes, me ha echado bastante lejos. Bastante lejos me ha echado ya. Ahí hay otro. Quedan dos. Oh, el bicho. Ah, parece que corre más que yo. Falta una. Va más rápido que yo, no puedo. Pero me queda una. Ahí, mírala. Esta es. Y 8. Ahora hay que volver. Toma, lo dibujo. Gracias por traerme esos documentos. Aquí tienes algo de chatarra por tu ayuda. 66, bien. Y ahora vamos a darle el diario a Santiago. O sea que vamos hacia atrás hasta aquí. Ahí está. Ahí está. No sé si me ha visto. Me ha visto. Ahora sí me ha visto. ¿Y ahora qué hago? No puedo dispararle. No veo lo que estoy haciendo. Es que voy marcha atrás. No vale. No se me está dando mal.
creo que era por aquí, ¿no? Toma, tu diario. Thank you so much for bringing my journal. Gracias mil por traerme mi diario. For your own good, that you didn't peek inside. Por tu propio bien, espero que no hayas echado ningún vistazo al interior, encima amenazándome. Y eso que te traigo el diario de todo. Here are those scraps I promised. Pero bueno, aquí tienes la chatarra que te prometí. 47 de chatarra, bien. Vale, ahora la idea sería ir por la derecha. Quizá me pare aquí a ver qué hay. Ah, eso parece otro templo. Ah, pero hay una casa. Así que puede que me pare aquí. Miraré la casa, miraré el templo. Aquí parece que también hay algo. Llegaré hasta el final, haré estas dos. Que una es un arma. Tendré un arma nueva. Vale, este hay que moverlo a la derecha. Tenía que haber hecho, bueno, primero el daño, da igual, velocidad o daño, nivel 9 y el máximo 10, supongo. Uy, ¿dónde va esto? A ver. Ah, bien, buen botín. Ahí creo que he visto... No, pues no. Parecía más chatarra, pero no. Aquí sí. Vale, entonces seguir
hasta aquí. Ya tengo 9, nivel 9 en todo. Y ahora hace falta 28 de chatarra por cada nivel. Pero bueno, solo me queda un nivel más para llegar al máximo. Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Paul me pidió diseñar una nueva arma para acabar con Charles. Gracias a mi amplia experiencia con las demoliciones, he fabricado este lanzacohete. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Hace mucho tiempo que quiero ver destruido el imperio de Warren, así que construir esta criaturilla ha sido la oportunidad de mi vida. Ya que estamos aquí, necesito unos minutos para quitar ciertas funciones de seguridad. Estoy trabajando en eso. ¿Por qué no traes ese bolso de rocket ammunition aquí desde dentro del búnker down the rail? Mientras trabajo en ello, ¿por qué no me traes la caja de munición del lanzacohete? Que está en el refugio al final de la vía. Pues vale, munición. Pero antes voy a mirar por aquí. Me sigo preguntando si Warren nos hizo traer a nuestras familias a este sitio del demonio para que nunca tuviéramos que salir o para que no llegara al continente la información sobre sus prácticas empresariales. Sea como sea, juro por mi nombre, ese hombre acabará criando malvas. Paul me pidió diseñar un arma nueva para el cazador de monstruos que Eugene va a enviar. Con mis conocimientos sobre explosivos, construí el lanzacohetes más potente que pude, te lo aseguro. Warren, vas a caer. Vale, pues parece una buena arma para el tren. Y tengo que ir hasta ahí. Tengo que anotar esta teoría en poco tiempo, antes de que Warren se entere de que me he enterado de sus horribles planes. Mi hipótesis es que el señor Warren Warlord III está tratando de criar más de esas criaturas de ocho patas. Un ejército entero, solo Dios sabe para qué. Han hallado un nido repleto de huevos mientras retiraban los escombros del derrumbamiento. También sabemos que son duros como diamantes, completamente indestructibles. Los mineros pasaron meses extrayendo la energía de todos los huevos con el prisma del templo. Pero antes de que pudieran destruir los últimos tres, el viejo Warren los detuvo. Warren debe de haberse dado cuenta de lo poderosas que son esas cosas. Y en vez de protegernos de ellas, ahora quiere que las usemos para conquistar el mundo. Sé lo que pretende, Warren. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Seguro que Eugene te ha contado todo de mí, así que no necesitamos presentaciones. Pues no sé quién eres. Name's Greg, by the way. Me llamo Greg, por cierto. In case you haven't heard already, Warren, the mind boss, is keeping three monster eggs locked away. Por si no lo sabía ya, Warren, el jefe de la mina, tiene tres huevos de monstruo guardados bajo llave. We're unsure. Why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. No sabemos por qué quiere proteger los huevos. Si eclosionan, seguro que se convierten en monstruos como el propio Charles. We need you to steal all three and use them to bait Charles so we can destroy him.
Para evitarlo, necesitamos que robes los tres y los uses para atraer a Charles y que podamos destruirlo. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Uno de los huevos se encuentra en la mina norte. Aquí tienes la llave para la entrada. Pues nada, otro huevo más. O sea, todos los azules... Ahí está la mina. Todos los azules son huevos. O por ahora, todos son así. Vale, ahora... En vez de ir aquí... Voy a ir a esta. Y también aquí. Debería haberme parado aquí e ir por el camino. Seguro que por el camino hay más chatarra. Cuando entro en el camino, más chatarra. Vale, aquí tiene que haber cosas interesantes. Chatarra. Ajá, una caja. Vale, ahora sí, cogeré este camino y llegaré hasta ahí. Vale, antes de hablar con quien sea que esté ahí, lo de siempre. Vigilancia Marítima, día 68. Entrega una copia a Paul. Salí para hacer una comprobación rutinaria del faro. Mientras doblaba una esquina del edificio, avisté a esa bestia, Charles. Entonces me vio y se lanzó colina arriba en mi dirección.
Ese tren arácnido es un monstruo espantoso. No alcanzo de entender por qué Warren quiere que nos quedemos en Aranearum. Dios, cómo me cuesta el nombre del sitio. En vez de huir de esta bestia del demonio. Supongo que Warren ha perdido la cabeza y piensa que puede gestionar la situación él solo. Sea como sea, Charles me atropelló y me lesionó una pierna. No podré asistir a la próxima reunión y le he pedido a Greg que me traiga una copia de tus notas, si es posible. Claire. Y ahí está Claire con la pierna hecha polvo y heridas por todas partes. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. No nos hemos conocido antes, pero me han hablado mucho de ti y de que has venido a salvarnos. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Quiero pedirte un favor. Hay que sustituir los fusibles al costado del faro. Recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. Hace poco me atacó Charles, por lo que no puedo hacerlo yo. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Los fusibles están en el depósito de suministros cercano. Si los consigues y reparas el faro, puedo enviar señales a los barcos de paso para que vengan a ayudarnos. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Una vez que hayas terminado, pásate que te daré algo de chatarra. Pues a ver. Vale. Aquí están los fusibles. Y seguro que esto va en la caja que hemos visto antes. Vale, el típico puzzle de averiguar cuál es el orden correcto. Pues ese. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Si arreglamos el faro, será más fácil que nos encuentre, pero Charles también te va a encontrar fácilmente. Here are those scraps I promised. Aquí tienes la chatarra que te prometí. 84. Vale, volvamos al tren y ahora ir aquí. A ver, 84, armadura. Has mejorado la armadura al máximo. Daño. Y velocidad. Pues ya está, 10. El resto de la chatarra que tenga es para reparaciones. Voy a quedarme aquí, más o menos. Dinamita contemporizador. Un paquete de dinamita contemporizador sin usar. Puede que resulte útil en algún lugar cercano.
Vale, aquí es donde está la munición para el lanzacohetes. Corre. Uy, me he hecho daño, bastante daño. Menos mal que se cura solo. No sabía que iba a explotar. Lanzacohetes, prueba de munición. Versión 1, fracaso. Versión 2, fracaso. Versión 3, vuelo de 13 segundos. Versión 4, éxito. Y ya tengo los cohetes. Vale, pero antes de irme, aquí hay algo. Pues espera. No, eso ya lo miré. Pues nada, volver. Volver y después... Esto ya lo miré también. Creo, si no recuerdo mal, esta parte ya la hice. Y habría que hacer esta zona. Ahí viene, ¿no? Viene Charles. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí viene. El lanzacohete funciona a la perfección, así que lo dejo en tus manos a partir de ahora. Cuida bien de él. Cuando hayas terminado, me gustaría visitar a un par de personas con eso. Si pillas dónde voy, qué bestia. A ver, Charles está aquí. Está aquí, está cerca. No sé dónde, pero está cerca. A ver, quiero ir a... hasta aquí. Vale, lanzacohetes. Ahora sí que va rápido el tren, ¿eh? Con la mejora al 10. No estoy muy convencido de que yo haya estado aquí. Creo que me voy a parar. Iré aquí a ver qué es. Aunque a lo mejor esa zona tiene que ver... No, está muy lejos, no creo. Tendría que ver con las misiones estas. Mierda. ¿Dónde está? Si me ha visto, espero que no me haya visto. Es que está cerca. Está por aquí. Y ya me vio. Puedo entrar. Dime que esto tiene una puerta. Déjame entrar. Ah, claro que he estado aquí. Claro que he estado... Ah, no. Vale, si me quedo quieto, se va. Se cansa de mí, se va. Sí, parece que se va.
Vale, pues el truco de meterse en una habitación, en una casa, funciona. Y ahí está cerca. ¿Qué está por aquí? Es que me da a mí que yo ya he estado aquí. Yo ya he estado aquí. Vale, a ver si no me ve mientras llego al tren. Tiene hasta cuernos ya él. Vale, quiero ir a la derecha. Para llegar a esta zona. Aquí está la mina para el segundo huevo. Y aquí está el arma que me falta, porque son... Exacto, falta un arma. Vale, voy a parar más o menos por aquí. Que pueda llegar a estos dos. Vale, y solo quedaría este que está aquí. Nada más. Una caja. Aquí hay algo. Espera, voy a bajar. Ahí hay algo. Otro templo de estos. Creo que hay alguien. Y hay alguien. Y me va a ver. Míralo. Y hay una caja. No trespassing. Vale. Otra vez el truco de que me siga hasta el tren. Beat it, chump. Wish they never came here. No me ha seguido. ¿Le di? Le di, no me digas que le di. Creo que le di, creo que me lo cargué.
Sí, ya no está. Vale, y ahora... Ah, mira, aquí hay... Hay un muelle. Frank Fisher. Este trabajo me llena. Me siento feliz de dejar atrás mis días picando piedra para trabajar como capataz en la mina norte. Hasta tengo una casita de playa donde puedo relajarme. Además, el muelle es el sitio perfecto para pescar. Estoy viviendo una vida de ensueño, y no hay nada que me alegre más que pasar muchos años más trabajando con este equipo. FF, que es Frank Fisher. Pues se murió. Y un bote de pintura azul. Ah, pues no, verde azulado. Vale, 28, o sea, puedo reparar el casco del tren bastantes veces. Casi tres veces completa. Ahí está. Ah, déjame que llegue. Déjame que llegue al tren. ¿Dónde estás? No te veo. No sé dónde está. Vale, me puedo refugiar en las casas. Es que está aquí, está cerca. Ahí está. Vale, aquí hay alguien. Una misión secundaria. No, esta es una misión principal. Las secundarias son amarillas. Notas de la reunión para el motín. He debatido nuestro último plan de batalla con todos y nadie ha puesto objeciones. Todo el equipo sabe lo que hacer y ajustará la dirección de las vías de la manera apropiada cuando llegue la ocasión. El encargado del archivo debe centrarse... Ahí está, acabo de pasar por ahí. ¿Dónde está? Debe centrarse en aplastar a esa bestia, mantener las distancias y llevar a Charles a su punto más débil. Mi padre habrá vuelto en unos dos días, y en ese momento podemos facilitarles a él y al cazador las llaves y otros suministros que hemos recogido. Jamás quisimos tomar medidas tan drásticas contra Warren y los otros mineros, pero no nos deja alternativa. Charles debe morir y no permitiremos que Warren se interponga en nuestro camino. Resumen de la vigilancia. Día 3, ubicación 4.
He estado vigilando esta zona durante días y Charles no ha cruzado el viejo puente de manera ni una sola vez. De alguna manera la bestia es lo bastante inteligente para reconocer que es peligroso. Pero si está enfadado y desesperado, puede que trate de cruzarlo para perseguir a su presa. Cuando lo haga, ¡pum! Usamos las bombas de John para hacer saltar todo por los aires. Y Charles se despeñará por el cañón. Si no lo mata la explosión, de la caída no saldrá vivo, te lo aseguro. Vale, pues ese es el plan. Hacer que pase por el puente. Por este puente. Y hacerlo volar cuando esté por encima. ¿Dónde está el archivista que mi padre me contó? Eres el encargado del que me habló mi padre. Vale, este es el hijo de Eugene. Sin embargo, me resulta decepcionante que eligiera quedarse en tierra en vez de volver contigo. No es que despreciemos tu ayuda, pero también nos habría venido bien la suya. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. Por si no te has enterado aún, de boca de los otros, el jefe de la mina Warren está protegiendo unos peligrosos huevos de monstruo que podrían desatar una catástrofe. Our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death. We've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Si bien el plan principal es invocar a Charles y desafiarlo a un duelo a muerte, también hemos diseñado la trampa perfecta como medida cautelar que nos ayude a derrotarlo. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Coloca estos explosivos con detonador a distancia en cada columna de carga, debajo de ese puente de madera y luego reúnete conmigo aquí. Vale, mientras Charles esté dando vueltas por aquí, no puedo salir. Vale, parece que se ha ido. Coloca bombas. 8, 0 de 8. Ajá, aquí. 1, 2, 3, 4 y otras 4 al otro lado. Listo. Ah, está cerca. Míralo, está allí. Se ve. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Este es el puente más alto y frágil de la isla, por lo que si Charles lo cruza, podremos mandarlo al otro barrio. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Yo estaré atento para detonar las cargas, pero de ti depende invocarlo y pelear con él. Toma, es la llave del templo. Cuando creas que te has preparado bien, puedes meterte y librar la pelea de tu vida. Pero eso ya es al final. Vale. Invoca a Charles con los huevos y pon fin a su reino de terror. Pero primero tengo que conseguir los dos huevos, pero me falta... Claro, aquí me dirá la tercera mina. Tengo esta la segunda mina y esta será la tercera. Y esto es el arma que me falta. Pues quizás tenga que luchar contra Charles para quitármelo de encima. Voy a avanzar hasta aquí.
fabled hunter has finally arrived. ¿Con qué ha llegado el famoso cazador? You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Mi esposo ya fallecido fabricó un arma para luchar con Charles, pero los secuaces de Warren robaron los cañones y los llevaron a su campamento. Bob era un hombre tan valiente, mucho más que tú, seguro. Take what I have left of the gun and steal back those other parts. You can put it back together to use against Charles. Si te llevas lo que queda del arma y recuperas las otras piezas, puedes recomponerla para derrotar a Charles. Do me one favor, will you? Hazme un favorcillo, ¿quieres? If you end up using it, name it Bob in memory of my honey. Y acabas usándola, llámala Bob. Un recuerdo de mi amorcito. Bien, pues entonces... ¡Ey, ey! ¿Qué ha pasado aquí? Ah, me he chocado contra las espinas. Creo. Ya me ha pillado, Charles. ¿Dónde estás? Me ha visto. No. Sí que me ha visto. Venga. Pero acércate más. No se acerca. ¿Que soy más rápido que él o qué? Huye. Vale. Para atrás. Vale, mientras se recupera... Ah, no, mira, ya que estoy aquí... Tenía que ir a esta misión, pues mira. Ya estoy aquí. Y esta es la última misión secundaria que me queda. Hey, aren't you the new guy who's come here to work for us? Oye, ¿no eres tú el nuevo que ha venido para ayudarnos? You must be. There's something at the top of these towers that I need. Seguramente lo seas. En la cima de esas torres hay algo que necesito. Don't worry, I won't make you work for free. No te preocupes, no te haré trabajar gratis. I'm a nice enough guy to pay you. Soy lo bastante generoso como para pagarte. Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation here. El señor Warren nunca le habló a nadie del continente sobre la explotación que tenía aquí. Never even reported the cave-in. Nunca informó del derrumbamiento siquiera. He paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. Desde entonces no nos ha pagado. Nuestros dormitorios son un horror y me pagan una miseria para los estudios y experiencia que tengo. None of us miners ever received copies of our paperwork, but that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. Encima ninguno de los mineros ha recibido jamás copias de nuestra documentación, pero eso afecta a más a alguien de mi estatus que a mi subordinado. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. En cuanto salga de esta isla, voy a meterle tal demanda a los Warren, que no habrá abogado que pueda salvarlo. Necesitaré esos archivos para demostrar que infringió los términos del contrato. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this. But I doubt it would make sense to you.
Guarda todos los archivos en la cima de las torres. Podría explicarte cómo lo sé, pero dudo que lo puedas entender. He erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. El problema es que construyó esas torres años antes de que empezáramos a excavar. Ahora se están derrumbando. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. Podría treparlas yo mismo, pero ya que estás aquí, ve a buscar esos archivos. You can have one of my useless pieces of scrap. Como recompensa, puede llevarte algo de chatarra útil que tengo. Espero que te guste. Pues nada, hay que... Vale, hay que llegar hasta la parte superior de las torres. Supongo que las puertas no se podrán abrir. Ah, esta sí. Pintura de color lima. Esta estaba cerrada. ¿Y ahora qué? Por aquí. Uf, llegaré. Sí, se hace daño, pero sí, llega. Establecer las bases de esta operación ha sido mucho más complicado de lo que esperaba. No solo en términos de costes, sino de logística de construcción y entrega de suministros a los yacimientos principales. Tenemos que encontrar un filón rápido si queremos evitar la bancarrota. Y aquí están los archivos. Vuelve con Ronnie para completar la misión. Pues ahora el problema está en bajar. Bueno, no creo que bajar sea tan complicado. Puedo bajar por estas escaleras rotas. Y salir por aquí. You look like a monkey climbing those towers. Eso. Ríete. Parecías un mono escalando esas torres. Sure am glad I found these files. ¿Cuánto me alegro de haber encontrado estos archivos? That scrap you were begging for. Aquí tienes la chatarra que quería. Spend it all in one place. No lo gastes todo en un solo lugar. 40 de chatarra, eso son 4 curaciones completas. Vale, pues... Esta es el final. Invoca a Charles con los huevos y pon fin al... Pues ahora para atrás. Tenemos aquí... Ah, estas son las piezas del arma, así que iré hacia atrás hasta aquí. Y luego iré a poner las piezas del arma que quedan. No, pero primero al tren. Ah, no puedo subir. Thank you.
Ahí. Adelante. Y ahora... parar aquí. Vale, a ver. Truquito de... de usar las armas. No sé cómo lo hice antes. Vale, uno, dos, tres. Falta... hay más. ¿Alguien más? No. Por si acaso. Vale, aquí se supone que estaba lo que falta de la última arma, ¿no? Hemos estado cavando más de un mes y empiezo a preguntarme qué hacemos aquí en realidad. En la superficie hay unas antiguas ruinas de piedra y se están descubriendo más ruinas bajo tierra. En otra de las minas hallaron una especie de templo dentro de una gran cueva. ¿En serio estamos buscando vetas de oro? No, yo diría que no. Vale, falta aquel edificio. Que podía haber ido por el puente, pero bueno. Ya he hecho la tontería, así que... llave de la banda, una llave encontrada en el campamento de la banda que tal vez permita abrir un edificio cercano. Ah, la puerta. La puerta que no pude abrir hace un momento. Ahí está. ¡Hala! Ya tengo todas las armas. Alcance largo, daño moderado. Yo creo que el que más daño hace, el lanzacohete es el que más daño hace, pero es el que menos ralentiza. El que más ralentiza es el lanzallamas, pero claro, la cadencia es horrible. Vale, ¿qué más puedo hacer aquí? Yo creo que ya está todo. Llegar hasta aquí. Esta misión es la única que me queda. Que es la que me dará la última... El último lugar de... donde están los huevos. Así que voy a hablar con este. Y luego iré hacia atrás hasta aquí. Y ya recogeré el huevo este. Recogeré este que está aquí. Y ya es el final.
the Archivist in all your radiant glory. El encargado de los archivos en toda su gloria. Ahí está. Paul me confió la llave de una de las minas que tienen huevos, pero antes de dártela debo advertirte de algo. En la isla hay un templo antiguo, una especie de pirámide, en cuya cima se encuentra un curioso prisma. Al parecer, el prisma está diseñado para un solo objetivo, destruir los huevos de monstruos. El prisma tiene tallados tres espacios donde encajan perfectamente los huevos. Qué casualidad de que necesite tres huevos. Cuando fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. Cuando está cargado al completo, dispara un enorme rayo de energía extraída de los propios huevos. The Mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Los amotinados esperan que esto atraiga a Charles a la pelea definitiva, pues vendrá a defender los huevos. For the real warning, Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Ahora la auténtica advertencia. Charles tiene la capacidad de absorber energía del estallido, que lo refuerza e incrementa su cólera. Saw it once before, and he may become even more dangerous this time. Lo vimos una vez, y puede que se haya vuelto aún más peligroso esta vez. It's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mind key. Sin embargo, no tengo derecho a oponerme, a pesar del peligro, así que toma la llave. Retrieved all the eggs and the key to the shrine. We might just be able to end this hell. Una vez recuperes todos los huevos y la llave del templo, tal vez podamos poner fin a este infierno. En la reunión de anoche, Greg nos contó una teoría de locos según la que Warren quiere usar unos trenes araña para conquistar el mundo. Como miembro del equipo que trabajó en el templo, no estoy en absoluto convencido. Mientras el prisma extraiga energía vital de los huevos, Charles nos atacó por primera vez. No solo luchó con furia mientras destruíamos los huevos, sino que casi duplicó su tamaño durante la pelea, como si estuviese consumiendo la energía. Las patas les crecieron y se hicieron más fuertes, y la cara se le deformó ante nuestros propios ojos. Los que logramos sobrevivir no podíamos creer lo que vimos. Fue entonces cuando Warren escondió los huevos. Nos ordenó protegerlos y empezó a evacuar a la gente. Fue entonces cuando todo se fue al garete. Sé que Warren no tiene las manos limpias, pero comienzo a pensar que tal vez sí nos esté protegiendo esta vez. Vale, pues ya no tenemos las dos minas que nos quedan. Hay que ir a las dos minas, recoger los dos huevos, meterlos en el prisma, que Charles se enfade, atraerlo. Como está enfadado, seguramente lo podemos atraer hasta el puente. Detonaremos las cargas. Bueno, yo no. Las detonará el que está allí. Vale, ahí está la otra mina. Primero voy a ir a esta. Detonará las cargas y supongo que morirá. Más vale que sea así. Vale, no sé cuánta gente habrá protegiendo las minas. Ya estoy viendo uno fuera. Y me ha visto. Salta. I'm gonna shoot you.
Ah, me gusta este. Este arma está bien, al menos para la gente. Para Charles lo mejor es los cohetes. Ahí hay un puente y una palanca que seguramente será para volver. Y aquí habrá gente, ¿no? Sí, los estoy escuchando. ¿Dónde estás? Está ahí. Y me ha visto. Si yo tuviera un arma, pues las cosas serían diferentes. Un pote de pintura azul, este sí, es azul. Y aquí está la palanca. Ah, esta es otra. Ahí está el huevo. Hay alguien. Creo que estoy escuchando a alguien. Ahí está ahí. Vale, y esto era para salir. Ha escuchado el ruido y ahora viene a seguirme. Pero bueno, da igual porque ya tengo el huevo. Así que lo único que vas a conseguir siguiéndome es que te mate. En cuanto llegue al tren, te pego un tiro. Listo. Falta un huevo más. Stop right there. Y ahora está aquí. La última mina y el último huevo.
Vale, izquierda, luego derecha, pararía más o menos por aquí. Y luego ya podría ir directamente hasta aquí. Que es el final ya, supongo. A ver, ¿cómo está puesto esto? A la izquierda, correcto. Pues venga, vamos. Y el siguiente... Ah, ya está Charles aquí. Ya está Charles dando la lata. Ya no me ganas. A ver, ¿dónde me he metido? Qué pena que estaba mal. Pararé aquí y luego aquí. Esta mina será la peor, supongo. Estará llena de gente. La primera solo había una persona. La segunda creo que había tres. Y en esta, a ver cuántas hay. Ahí está. Ya van dos. Ah, me ha visto. Me ha visto. Pues tengo que salir corriendo. A lo mejor me llevo al otro también. Y ya mato a dos de un... ¿Ves? Ahí hay otro. Si mato a dos a la vez, pues mira, me ahorro un viaje. ¡Eh!
Ah, no, eso sí que no. Eso sí que no. Si me pilla Chas, me mata. Ah, pero sí estaba ahí, yo lo estaba buscando y estaba detrás. Y lo tenía ahí. Get this guy. Blast him. Tengo suficiente. Ya que me puedo mover libremente, porque ya no están. Al menos uno no está. No, ninguno de los dos. O sea, los dos que maté antes eran estos dos. Seguro que hay algún otro. Seguro que hay más. Míralo, míralo, corre, corre. ¡Ahí está! Si puedo llevarme el huevo y salir corriendo. No, por aquí no. ¡Hala! ¡Hala! De lleno, me ha dado de lleno. Y hay otro aquí arriba. No, otro no. Dos. Ya no sé ni dónde está el tren. Ahí están las vías. Sí, por ahí. Y hay una caja aquí. Siguiendo. Ah, dos. Vale, me están siguiendo los dos. Vale, y el tren está perfectamente colocado. Venga. Si me estaban siguiendo. No me digas que ya no me siguen, no puede ser. Ahí está. Y el otro. ¡Hala, lo atropellé! Vale, aquí había una caja. ...73... Y ahora mismo. ¡Ay! ¡Uy! Espera, 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 que acabo de ver. No. No, no. Y ahora, si sigo adelante, puedo ir hasta aquí. Bueno, realmente es ir hacia atrás, ¿no? A ver. No, para adelante. Ahí están los tres huevos.
Y esto está a la izquierda, yo quiero a la derecha. No te vayas muy lejos. Vale, ya aquí. Y ya estoy escuchando a algún soldado, míralo. Y me ha visto. Bien. Al menos está cerca. Vale, ¿alguno más? Seguramente sí. Sí, ya está silbando ahí alguien. Pues me lo voy a tener que llevar al tren también. Ahí hay otro. Vale, y si me llevo algún otro, mejor. You're in the wrong place, my friend. No estaba aquí. Me he equivocado. Ah, está allí. Me había equivocado de sitio. No one can hear you screaming out here. No one can hear you screaming out here. No lo veo. You're wasting your time here. Ahí estás. Vale, vamos a ver, reparación, porque tengo que estar preparado. Yo creo que ya empieza la lucha final. Ah, bueno, otra cosa que quiero hacer. Si quiero luchar contra Charles, prefiero el lanzacohetes. Vale, y esta es la llave del templo, ¿no? Llave del templo. Y ahí está la pirámide donde hay que colocar los tres huevos. Ahí, en esos tres huecos. Y aquí no hay nada más, así que... down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You doomed us all! Se supone que ahora crece, ¿no? Sí. Ahora es más fuerte. Está comiendo a Warren. Thank you.
Rafael. Estamos pasando por diferentes sitios. Por diferentes zonas. Lo estamos llevando hasta el puente. Y fin. Vencimos. Pero decía que habían encontrado una cueva llena de huevos. Entonces, ¿qué? ¿De qué sirve matar a uno si tienes una cueva entera? Tendrías que destruir todos los demás huevos. Pues ha sido divertido. Me ha gustado. Juego cortito, pero muy original. Muy divertido. Un huevo, y va a eclosionar. Va a salir otro tren chungo de esto. Es la cueva llena de huevos, mírala, ahí está. A ver quién para todo esto. Quizá una segunda parte del juego, quizá. Estaría bien.